Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí nuevamente les habla la Frau. Hoy vamos a hablar sobre la fecha, la hora y los números alemán. Es muy importante que por favor tengan en cuenta de saber declinar a la hora de poder ver esta clase, por el simple hecho de que en ciertas ocasiones vamos a llegar a tener la clase de declinaciones. Si alguna persona no sabe declinar, por favor verifique en las notificaciones la clase de declinaciones que estoy ahí marcando. Y previamente a esto, pues pueden seguir observando el video. Es muy importante que por favor tengan en cuenta de que mis clases son principalmente para entender la gramática alemana. Yo no les estoy enseñando a hablar alemán, yo les estoy enseñando a entender el alemán. Es por ello de que yo utilizo como base el español para que nosotros podamos entender cómo eso o qué eso significa en el alemán. Ahora, sin más nada que agregar, comencemos. Ahora bien, lo más importante para poder entender los números cardinales es que se tienen que aprender siempre del 0 al 12. Y a partir del 13 ya normalmente vienen siendo números repetitivos, ¿ok? Como podemos observar, tenemos el null, que viene siendo 0. El eins, como tal, viene siendo un número irregular. Luego les explico bien ese, como tal, que, por qué viene siendo eso. Y luego tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿ok? Y luego viene 13, 14, y así sucesivamente hasta 20, que viene siendo 20. Y después, que viene siendo lo que les acabo de comentar del número 1, cuando nosotros hablamos del 21, uno no va a decir 1. Uno va a decir es ein, ¿ok? Por eso es que se los coloco de esta manera. La única manera que tú vayas a decir el eins es que va a estar el 1 solo. Me explico, tú lo puedes hablar con decenas de 100, 101. Cuando tú dices 1 nada más, es cuando tú puedes colocar el eins. Pero cuando vas a decir 21, 31, 41, 51, se tiene que colocar ein. Otra particularidad de los números en alemán es que se comienza de atrás para adelante. Es decir, en español nosotros iniciamos con 21, o sea, tú inicias con esta cantidad y luego terminas con esta. En alemán es al revés, inicias más bien con esta y terminas con esta, de manera de que toda la decena de 20 se va a colocar al final y toda la decena de cantidad en sí se va a colocar al principio, es decir, ein und zwanzig. Una particularidad muy importante es que todo va a estar pegado, es decir, si tenemos cantidades grandes como 1.000, 1.000, 1.000, 155, 20 millones, 900, lo que sea, todo va a ser una cantidad completa, ¿ok? Va a ser una cantidad completa y una cantidad muy grande. Por eso es que los alemanes no suelen decir los números como tal con estas cantidades, y cuando son números muy grandes, tratan de decirlos por números diferentes, o sea, no lo dicen como tal de una manera tan grande, a menos que sea solo y exclusivamente necesario para ciertas cantidades comerciales, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a ver de manera irregular principalmente el eins, el zwölf, el elf y el zwölf se va a ver solamente con esta cantidad, no se va a repetir. El 6, como tal como lo verán acá, viene siendo irregular. ¿Por qué? Porque acá se le elimina la S. El 7 también viene siendo irregular porque aquí es 7 y aquí se le quita la EN que está acá, ¿lo ven? Normalmente a partir del 13 hasta el 19 viene siendo todos estos números más el 10, ¿ok? 13, 3 y 10, y 10. Luego tenemos 14, 4 y 10. Luego tenemos 15, 5 y 10. Por aquí cuando viene el 16 tenemos 16. ¿Ok? No sexen, ¿ok? No se permite colocar la S y la Z juntos, por eso es que eso es una de las razones por las cuales el 16 viene siendo de esa manera. Y el 17 se diferencia también de una manera completamente diferente, pero también tiene esa particularidad que viene siendo siebzehn. Realmente fonéticamente siebzehn suena muy mal, por lo tanto no se permite, ¿ok? 18, 19. Y aquí, bueno, 20 como tal es totalmente irregular, de la misma manera como si fuese el 2, el 12. O sea, simplemente es una forma totalmente irregular y único en su número.
Y acá, cuando comienzan los demás, como les había repetido anteriormente, ein und zwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig. Acá completamos más o menos las decenas para que puedan ver cómo vienen siendo las demás. Dreißig también viene siendo irregular porque, como verán, las cantidades de 30, 40, 50, 60 no viene siendo diferente a las cantidades de los 10. O sea, acuérdense, por lo menos en la parte de atrás, tenemos que los 10 terminen en cent, ¿okay? Pero las cantidades mayores, como por ejemplo 30, 40, 50, termina con sig, ¿okay? Al igual, miren, aquí zwanzig. ¿Lo ven? Acá no viene siendo no viene siendo zweisig, sino zwanzig. O sea, es una forma totalmente irregular. En cambio, a partir de 30, 40, 50 agarramos el mismo número base con terminación sig, a excepción del 30, que el 30 tiene un sz, ¿ok? Una doble s. Vierzig, fünfzig, sechzig y siebzig mantienen la misma regla que tenía acá del 16 y el 17. Achtzig, neunzig, ¿ok? Acá estamos viendo el número 100, hundat o ein hundat como tal que se le dice. Tú no dices hundat solo porque como tal esa es la cantidad. Si tú quieres decir 100, tienes que decir un 100, es decir, ein hundat, ¿ok? Entonces, acá tenemos como tal hundat eins, 101, pero uno no va a decir hundat eins, uno va a decir ein hundat eins, ¿ok? Porque tú no vas a decir como tal la cantidad, tú tienes que decir de esta cantidad, ¿cuánto tenemos? ¿Y cuánto tenemos? Un 100, en pocas palabras. Lo que pasa es que eso en español no aplica. Entonces, cuando vamos a decir la cantidad del número 1 solo, es cuando aplica tener la S que está aquí. Si queremos decir 153, tenemos que decir 153. ¿Ok? 153, es decir, 153. Muchos alemanes, que eso va a depender también del sitio donde se encuentren, pueden decir Hundertdreiundfünfzig, como pueden decir Ein Hundertdreiundfünfzig. O sea, ambas formas son válidas en realidad. Pero realmente lo legal viene siendo que se diga Ein Hundertdreiundfünfzig, ¿ok? Pero se los coloqué de esta manera precisamente para que logren entender que siempre es necesario decir la cantidad como es. O sea, tanto la forma de Umgangssprache como la forma natural, ¿ok? En este otro caso tenemos el 266, 266, o sea, 266. Acá decimos primero la cantidad más grande, o sea, vamos de la cantidad más grande a la cantidad más pequeña. Pero a excepción de que cuando tenemos estas décimas como tal, vamos a decir primero la más pequeñita y después decimos la mayor. Es decir, 200 como tal que está aquí, que viene siendo este 2, 66. Se viene siendo 6 y 60, es decir, 206 y 60, 266. Cuando nosotros vamos a leer los números en alemán, obviamente tenemos que leerlo. 153. Síganme el cursor, sigan este cursor para que lo logren ver. 153. Y de esa manera van a lograr leer y escribir también mejor eso. Nosotros estamos acostumbrados a escribir 153, o sea, 1, 5, 3, 153, pero en alemán no, en alemán se escribe 153, ¿ok? Y siempre que vayan a escribir estas cantidades, tienen que escribirlo exactamente de esa manera, y así van a evitar equivocarse. Luego tenemos 1000, ora 1000, 1008, ora 1008, como ven. Estas cantidades son ceras, por lo tanto no le voy a colocar null, ya no se coloca. Luego tenemos 5010, entonces tenemos 5000, 5000, o sea, estoy diciendo la cantidad, y la última que tengo dicha viene siendo el zen, por lo tanto digo 5000, ¿ok? Acá tenemos 6788, ¿cómo lo vamos a decir? 6788. Repito. 6788.
und 80. Vuelvo de nuevo. 6,788. Y miren cómo está escrito aquí. 6,788. ¿Ok? Acá tenemos también 200,000. 200,000. Aquí tenemos 1,000,000. Aquí tenemos 2,000,000. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros vamos a decir el Postleitzahl, que eso suele enseñarse normalmente en el nivel A1 del alemán, ¿qué significa Postleitzahl? Es el número postal. Ustedes saben que cuando están en Alemania o van a decir cualquier cosa en Alemania, el número postal es una cosa sumamente importante. Los números postales no se van a decir como si fuesen números completos de miles, de decenas, porque no, simplemente son números separados. Como tal, porque un número significa una cosa, el otro significa otra cosa. Normalmente está dividido los números de acuerdo a la región, estado, país y absolutamente todo lo que conlleva a la ubicación geográfica a la que pertenece. Por lo tanto, si el número se va a decir como tal, meine Postleitzahl ist 4232. 4232. ¿Qué es lo más difícil como tal de los números? Aprender a pensar con los números. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar con los números en un lóbulo del cerebro. Y ese viene siendo el lóbulo del cerebro racional, en el que se hacen los cálculos matemáticos. Y en el otro lóbulo del cerebro es el que nosotros estamos acostumbrados a traducir y a pensar y a hablar. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos en un idioma con otro número, se nos va a resultar de verdad bastante difícil. Si alguno de ustedes ha logrado tener la experimentación de pensar como tal, un cálculo matemático en otro idioma, a su idioma materno, es una persona que más bien tiene ya esa lengua, si es una segunda lengua, como una lengua materna. Caso contrario, a todas las personas se les dificulta muchísimo pensar algún cálculo, pensar algún número en otra lengua. O sea, uno puede estar aprendiendo alemán, inglés, español, sueco, o sea, cualquier lengua, pero tú siempre vas a calcular en tu lengua materna, ¿ok? Por eso es que los números se nos hacen relativamente tan difíciles a la hora de traducirlos o a la hora de pensar rápido una cantidad, porque estás utilizando ambos lóbulos del cerebro. Pero esto naturalmente no es imposible, no es complicado, simplemente es cuestión de práctica y exposición al idioma. Ahora bien, cuando uno también va acá para completar esta parte que está aquí, cuando uno va a decir los números de telefónicos, tampoco vas a decir cantidades de miles, decenas ni nada. No, tú vas a decir también los números uno por uno. Por ejemplo, 0176843, 0176. ¿Ok? Uno tiene que decir los números de esta manera porque así es como ellos van a lograr entender. Así como decimos acá en Venezuela, o se dice, bueno, 0414, 444, 5559. Por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que ustedes se den cuenta de que los números no se van a decir siempre con estas cantidades gigantes, sino que esto va a ser solamente cuando te des alguna cantidad de algún precio, cuando sea algo que sea una cantidad referencial como tal, ¿ok? En caso contrario, se va a mencionar o se va a decir número por número, sea para el Postleitzahl, que viene siendo algo muy usado, o para dar el número de teléfono, que también es algo muy usado. Ahora bien, los números ordinales son obviamente diferentes, son que es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Como ustedes lograrán observar aquí, tienen un guión. Ese guión lo que me está queriendo decir a mí que ese número se le va a agregar algo. Ese algo que se le va a agregar, normalmente viene siendo algo declinable. Es decir, los números ordinales son declinables. Eso era lo que les estaba comentando al inicio del video, precisamente para que logren entender y logren darse cuenta de que es necesario que sepan declinar para poder decir los números ordinales, ¿ok? Por ejemplo, entonces nosotros vamos a tener esto que va a variar de cierta manera. De eins me cambió a erste, de zwei me cambió a zweite, o sea, se le agrega la particularidad de la TE, que si lograsen entender, más adelante, si logran ver la clase de Vergleich, que se las puedo dejar por aquí ahorita marcada, pueden darse cuenta de la similitud que tiene tanto una cosa como la otra. Pero bueno,
No me voy a alejar del tema y voy a seguir explicándole esto que está aquí. Acá mantenemos vier, fünf, sechs, te. Ok, como verán, tiene esta particularidad. Dritte varía porque cambia de drei a dritte. Siebte, se dan cuenta que antes era sieben y antes era aquí sechs se mantiene. El acht como tal no se va a colocar una doble t, por lo tanto viene siendo ach y se le agrega la partícula te. Lo demás se mantienen exactamente igual. 15, 14, 13, 12. ¿Ok? 11. Como lograrán observar, solamente tienes que agregarle la TE hasta el 19. A partir del 19 se le agrega STE. ¿Ok? O mejor dicho, ST. También ST es válido. Lo que pasa es que la E es por si le aplica o no aplica una declinación con femenino, por así decirlo. Entonces, acá tenemos, acá, en sex zente aplica la misma regla de los números cardinales, se mantiene exactamente igual, todo es igual, el tricic se mantiene igual, todos los números como tal, igual. Pero acá, como verán, en vez de ser ein hundert eins, viene siendo hundert erste, ahora ein hundert erste, ¿ok? Entonces, y aquí también aplica lo mismo. 8452. Ok, obviamente estos números casi nadie lo utiliza, es lógico, pero es importante que sepan de que todos los números aplican, ok. Y a partir del 20 se le coloca ST. Antes del 20 es solamente una TE. A excepción de Dritte. Ok, porque Dritte es totalmente diferente, o sea, simplemente es Drittilla. Aquí, bueno, naturalmente lo que les estaba comentando y vamos a comenzar a explicar cómo funcionan estos números ordinales. Acá tenemos, steht es im fünfte Kapitel des Buches, nein, im sechsten. Está como tal en el quinto capítulo del libro, no en el sexto. ¿Ok? Im sechsten. Aquí tenemos obviamente una declinación dativa. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con una cantidad de que está en el sexto, ¿ok? Si no logran entender esta clase, le puedo dejar ahí la clase de preposiciones mixtas para que se den cuenta de el significado de esto. Acá tenemos ein zweite Sohn, eine dritte Tochter, ein viertes Kind, der zweite Sohn, die dritte Tochter, das vierte Kind. Como lograrán observar, tenemos el artículo indefinido ein y tenemos el artículo definido de at y das. ¿Qué significa esto? Que todo esto va a ser declinable, es decir, va a trabajar, o los números ordinales tienen función adjetival. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tenemos un número o alguna cantidad o algún adjetivo con función atributiva, ¿ok? Y al mismo tiempo viene siendo declinable, porque todos los adjetivos atributivos son declinables. Tienen que darse cuenta de cuál es el artículo que les antecede. Dependiendo del artículo que les antecede, pueden llegar a ser la declinación correspondiente. Si nosotros vamos a utilizar los artículos ein, 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 pues naturalmente vamos a tener una declinación mixta de los adjetivos. Sin embargo, si llegamos a tener unos artículos definidos de at y das, vamos a llegar a observar una declinación débil de los adjetivos. Vuelvo y repito, la persona que no haya entendido esta parte puede revisar la clase de la declinación de los adjetivos atributivos, que también se los voy a dejar ahorita ahí en la pantalla, para que puedan meterse en caso tal. Es muy importante, de verdad, que para que puedan entender los números, entiendan previamente sobre las declinaciones, porque si no logran entender sobre declinaciones, entonces, bueno, van a tener de verdad bastantes problemas de entender esta clase. Die Jahre zahlen, vamos a ver esta parte que está aquí, que significa im Jahr 1848. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos con respecto a un año, nosotros vamos a llegar a englobar las dos partes, o sea, es como en inglés prácticamente. Se dice, pero eso es hasta los 1900, a partir del 2000 si se utiliza como una cantidad completa, que viene siendo 1848. Eso quiere decir 1800, 1848.
48, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir 1948 cuando nos hacemos referencia a un año, ¿ok? Entonces, im Jahr 1848 gab es die Märzrevolution. En el año 1848 hubo la revolución de marzo. Ay, disculpen, visto aquí que no les coloqué la N, se me fue. Im 1991 vereinigte sich Deutschland wieder. Que vuelvo a decir lo mismo, en Alemania se reunificó nuevamente en 1991. Volvemos de nuevo con la misma cantidad, esto vienen siendo números cardinales, no vienen siendo los ordinales, ¿ok? Entonces, im 1991 vereinigte sich Deutschland wieder. 1991. Sin embargo, acá cuando nosotros vemos esta cantidad a partir del 2000, in September 2001 stürzte nach einem Terrorangriff das World Trade Center in New York zusammen. Estamos hablando de que en septiembre del 2001 se derrumbó el World Trade Center en New York luego de un ataque terrorista, que fue lo que obviamente todos conocemos. Das 19. Jahrhundert, cuando hablamos de siglo, se dice de esta manera. Das 19. Jahrhundert. Aquí logra ser declinable y aquí sí estamos hablando de números ordinales. ¿Ok? Miren cómo lo ven acá. El del siglo XIX o das 19. Jahrhundert. Así es como se escribe, como se coloca. Cuando hablamos también de las fechas en sí, se utilizan los números ordinales. Entonces, dependiendo de cómo sea la situación, se pueden utilizar números ordinales o números cardinales. Entonces, de acá, cuando decimos un año, son los números cardinales. Como verán, no logra ser declinable, pero logra tener cierta particularidad. A partir del 2000 se dice el número cardinal normal, y de 1900 para abajo se dice, como en inglés, 19100 y la última cantidad, 18100 y la última cantidad, ¿ok? Y acá, bueno, vamos a ver esta parte que está acá. 21.07.2020. O también se puede decir 21.07.2020. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede decir el 7 o el mes como el 7 de manera ordinal, o simplemente dices el mes, ¿ok? ¿Por qué tenemos una declinación EN aquí? Es importante que se den cuenta de esta declinación EN. Esa declinación EN viene siendo principalmente porque cuando nosotros decimos las fechas, eso tiene que estar en dativo. Me explico, cuando nosotros decimos las fechas con las preposiciones que están pegadas, por ejemplo, la preposición am, se tiene que decir obligatoriamente en dativo. Esa clase también le explico en la clase de preposiciones, en la parte de teoría. También le voy a volver a dejar ahí el link para que logren ver que de verdad es un mucho repaso de lo que ya he dado anteriormente para que puedan entender simplemente cómo funcionan los números alemanes, ¿ok? Entonces, vemos aquí una declinación débil. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la preposición an. Pero acuérdense que an viene siendo una preposición contraída, o sea, el am como tal es contraída con el an más el den. Y que viene siendo un den viene siendo un dativo. Y los dativos, juro, la declinación de los dativos que tienen den viene siendo una declinación débil, que es como les acabo de decir acá, una declinación débil de los adjetivos. Y como es una declinación débil de los adjetivos como tal, va a tener acá la en. ¿Ok? O sea, siempre el adjetivo va a tener una EN. Aquí vamos a ver sobre las fechas, que es algo muy similar como estábamos viéndolo en la parte de atrás. Es decir, como lo estábamos viendo por aquí. ¿Ok? Que estamos comenzando con el significado y cómo vienen siendo las fechas. En la parte de las fechas, principalmente tenemos que ver las declinaciones que se van a llegar a realizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos el am, o sea, la preposición temporal para indicar una fecha particular, naturalmente viene siendo una declinación dativa, ¿ok? Porque estamos utilizando una preposición mixta con tendencia temporal, por lo tanto las declinaciones siempre tienen que ser dativas y por ende el adjetivo tiene que tener
una terminación en o n, de acuerdo sea el caso. Si nosotros, por ejemplo, vamos a llegar a decir en una carta, ¿ok? O en una información sobre algo que puede llegar a ocurrir en el futuro o algo que llegó ocurrió que ocurrió en el pasado, dependiendo sea el caso, ¿no? Se puede utilizar el artículo que le hace correspondencia y se le coloca una declinación acusativa, ¿ok? Como nosotros podemos observar, los días de la semana, los meses, las estaciones del año, como tal, tiene una tendencia ahora viene siendo un género masculino. Como viene siendo un género masculino, pues naturalmente estamos diciendo München el 1 de septiembre del 2002. Entonces, podemos colocar München den 1. septiembre 2002 o München den 1. septiembre 2002, ¿ok? Ambas como tal son realmente válidas, se puede diferenciar principalmente sobre qué tipo de formalidad tiene la carta. Normalmente las cartas que son de estado, que son hechas en el día, cuando tú vas a llegar a decir, por ejemplo, comunicado oficial, se coloca Múnich el 25 de tal, de la fecha tal, normalmente suelen tener el artículo definido den, o sea, no, normalmente suele tener el acusativo, ¿ok? Para decirlo de esa manera, pero como verán, no tiene una preposición. Pero cuando ustedes van a decir algo que ocurrió, ¿ok? O una fecha que tienen estipulada, una cita en el futuro, se suele utilizar la preposición am. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si ustedes reciben una carta de que la fecha tal, en el día tal, en el pasado, o tienen una cita el día tal, en el futuro, van a lograr tener la preposición am y por lo tanto viene siendo dativo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos Heidelberg am 24 de noviembre de 1928. Como lograrán observar acá, tenemos esta fecha. También tenemos Berlín, 3 de octubre de 1991. ¿Ok? 3 de octubre, estamos viéndolo como tal, no tenemos un artículo acá. O sea, como no tenemos artículo, vamos a aplicar una declinación fuerte de los adjetivos y se va a mantener en nominativo. O sea, como lograrán observar, tenemos diferentes formas de colocar las fechas, pero tenemos que respetar el patrón. Si se coloca el artículo, se le coloca de manera acusativa. Si se le coloca el am, se tiene que respetar con su forma dativa. Y si no se le coloca artículo, entonces se tiene que colocar de manera nominativa. O sea, como lograrán observar, tiene su procedimiento y su proceso para poder entenderlo. Y si obviamente no saben declinar, pues naturalmente nunca van a saber cuál es la terminación que tiene cada una de ellas. Aquí, por lo menos en la parte del término matemático, vamos a llegar a ver cómo se suele hacer el término matemático en el alemán. Tenemos suma, resta, división, multiplicación y potenciación. Se le va a decir como tal, o sea, adición, sustracción, división, multiplicación y porcentaje, ¿ok? Cuando sumamos una cantidad con la otra, no se va a decir como tal 2 adición 3, no, se va a decir 2 plus 3, ¿ok? O también se puede colocar 2 plus 3 equipped 5, o sea, da como resultado 5, ¿ok? Y en la sustracción se le va a decir el menos como menos, se va a colocar 5 menos 3 es 2 o 5 menos 3 equipped 2. ¿Okay? O sea, 5 menos 3 da como resultado 2. Cuando nosotros hablamos de división, se coloca 8 durch 4 es 2. O sea, durch se dice entre. ¿Okay? Entonces viene siendo 8 entre 4, viene siendo 2. O sea, 8 durch 4 es 2. Cuando decimos el por como tal, se le va a dar como resultado mal. 3 mal 3 ist 9. O 3 mal 3 equipped 9. También es una forma. Y cuando decimos 100 a la 2, ese a la 2 se le coloca el hoch. Viene siendo 100 hoch 2. ¿Ok? 100 hoch 2 equipped 10.000. ¿Lo ven? Da como resultado 100.000.
Y cuando estamos hablando con respecto a fracciones, los medios son equivalentes como Einhalb, eine Hälfte, y los cuartos vienen siendo Viertel. Siempre que hablemos de un cuarto, viene siendo Viertel. Y si vemos la cantidad de un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, viene siendo ein Viertel, zwei Viertel, drei Viertel, fünf Viertel, x cuarto igual a Viertel, y lo que sí es el 1, 2, 3, 4 se coloca en la misma cantidad. Como verán aquí, logran ver también que no tenemos el eins, es ein solo, ¿okay?